Hola a todos, qué rico estar aquí en mi parque, tu casa. 9:00 de la mañana y estamos con los brazos abiertos para recibirlos aquí en la carrera 43F número 1860. Hoy tenemos temas que nos tocan las fibras y que nos toca el alma. Manuela, bienvenida. ¿Cómo estás, gracias, Cata, por esa bienvenida. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi parque, tu casa. Recuerden que es la cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9 de la mañana y estamos felices porque, como siempre, tenemos invitados importantes, historias reales de vida. Y hoy el tema es el duelo. ¿Cómo vamos a superarlo? ¿Qué es el duelo? ¿Cómo sabemos si ya lo hemos enfrentado lo suficiente, lo hemos afrontado lo suficiente para saber que lo superamos? ¿Y qué de bueno podemos sacar de un duelo después de una situación tan dolorosa? ¿Qué podemos hacer? Así que estoy feliz nuevamente de estar en este programa y de tenerlos a ustedes con la mejor energía. Televidentes, recuerden que nos pueden llamar 268-6033 para que se comuniquen con nosotras. Así es, Manuela, y vamos a arrancar de una vez. Entonces, para que manejemos este tema sobre el duelo, tenemos dos invitadas súper queridas. Señoritas, adelante. Tenemos a Alejandra Jácome por acá. Yo la estoy saludando. Qué rico ella tenerlas es... por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces, las voy a presentar. Ella es Alejandra Jácome, abogada, psicóloga, especialista en duelo. Y Cata, tú puedes presentar a tu otra invitada. Claro que sí, ella es María Luisa y Gómez y Sasa. Ella es coach y terapeuta del alma. Del alma. Me encanta eso. Yo quisiera que empezáramos definiendo qué es exactamente el duelo, porque no es solamente perder a un ser querido. Digamos que lo que se entiende por el duelo es todo el proceso que vivimos cuando perdemos a alguien o algo que es tan significativo para nosotros que al momento de perderlo sentimos que nuestro mundo interno y externo se colapsa, es como que se quebrara. Entonces es el proceso de adaptación a lo que estamos viviendo para poder afrontarlo, integrarlo y con base en eso ya seguir, digamos, como cada día adelante a partir de lo que hemos perdido o ya no tenemos. Alejandra, ¿el duelo es más importante cuando lo hablamos cuando perdemos a alguien o cuando perdemos cosas materiales? Ve, yo creo que no se trata de lo que es o de quién sea, sino de lo que eso significa para nosotros, porque en realidad todo parte a partir del vínculo que tenemos con eso que ya no estamos teniendo y lo que nos aportaba, lo que nos significaba y a partir de lo que nosotros nos configuramos siendo en relación a eso. Por ejemplo, uno muchas veces puede, entre comillas, desprestigiar, sí, muy horrible que perdió el trabajo, pero más duro para esa persona que se le murió el hijo. Sí, las dos cosas son muy duras, pero sí, no puedo entrar en comparación ni puedo entrar como a minimizar el dolor de otra persona porque cada uno tiene un proceso distinto, cada uno tiene herramientas diferentes para afrontar lo que le está pasando, que en realidad es el impacto que tiene al momento de decidir qué tan fácil o menos fácil va a ser vivirlo. Así es, Alejandra. Yo quería preguntarle a María Luisa, porque ella inició este proceso de acompañamiento desde la propia experiencia. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que te hizo tomar esta decisión de ayudar a otros? Definitivamente me correspondió vivir lo que todos los seres humanos más pánico le tenemos, que es la tragedia mayor, que es perder un hijo. Todos venimos a este mundo de la manera en que nosotros despedimos a nuestros padres, despedimos a los mayores. En el caso mío y en el caso de muchas personas, a mí me tocó despedir a mi hijo. A partir de ese momento, la vida mía tuvo un quiebre total. Pero no digo que fue quiebre, eso fue como una pulverizada absoluta. Donde yo, en ese momento de caos, donde llega el duelo a mi vida sin negociar y decir, venga, que la voy a abrazar y que vamos a vivir de aquí a lo que te reste de días de vida en este mundo. Entonces, yo digo, esto pasa por algo y para algo y decido, en medio de todo este caos y después de tocar fondo, ayudar, aprender a vivir en el dolor, pero no en el sufrimiento, porque tengo mucha gente a mi alrededor, muchas cosas a mi alrededor, donde mi comportamiento tiene consecuencias y es, y tiene, o sea, se van a notar, son evidentes. Entonces yo decido vivir mi vida en honor y por amor a mi hijo.
Pero yo, ¿sabes qué? Acabas de decir algo súper interesante que me quedó como sonando mucho y es, me arropa el duelo por el resto de los días de mi vida. El duelo 268-6033, les recuerdo la línea para que se comuniquen con nosotros y hablemos de este tema que yo siento que todos en algún momento de la vida hemos pasado por un duelo y quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta. Sí. Retomo lo que te estaba diciendo. Ella decía, me arropa por el resto de los días de mi vida porque tuvo su pérdida. ¿El duelo se vive el resto de la vida o por el resto de la vida o hay un momento en que el duelo desaparece? Es que yo creo que a veces el error está en quererle poner un punto final al momento de lo que uno está viviendo. Por ejemplo, me voy a pegar de lo que estaba diciendo María. En el caso de María y las personas, por ejemplo, cuando pierden a un hijo, la diferencia también está en que de ahí en adelante siempre hay un año más que no se está contando en relación a la vida, por ejemplo, del hijo o en relación a las personas. Entonces, no se trata que... ¿Qué pasa? Que generalmente asociamos duelo con dolor, con desgarro, con llanto, con algo muy, muy, digamos, como fisiológico, emotivo, que sí, sí lo es decir, indiscutiblemente. Toda parte inicial de un proceso de duelo es así, es demasiado visceral, es muy de emociones, pero eso no está todo el tiempo. Pero en muchos momentos tú puedes hablar con personas que pueden decir, hace 15 años se me murió mi mamá y hoy la estoy recordando. Y se les puede salir una lágrima y no pasa absolutamente nada. Pero eso sí es duelo. Digamos que depende. Hay personas que pueden estar viviendo un proceso de duelo por muchos años porque no se dieron a la tarea de elaborarlo, dieron a la tarea como de reintegrar y de hacer conciencia de lo que les está pasando para poder, digamos, tener una vida funcional de ahí en adelante. Hay personas que no, hay personas que dicen, yo ya no estoy viviendo un duelo, simplemente estoy siguiendo o viviendo lo que es mi vida sin esta persona o sin esto que ya no está. Así es, y tenemos precisamente un video preparado para ustedes. Saben que pueden comunicarse con nosotros a la línea telefónica 268-6033. Vamos a mirar con estas imágenes qué es el duelo. El duelo es la respuesta natural que un individuo manifiesta frente a una pérdida de un ser querido o ante una situación de cambio inesperada, o que incluso, tras haber sido contemplada, se ha convertido en una realidad. Algunas de las principales situaciones en las que nos enfrentamos a duelos corresponden con la muerte de un ser querido, incluidas las mascotas, el divorcio o los cambios en una relación, incluidas las amistades, los cambios en el estado de salud o en la salud de un ser querido, la pérdida de un trabajo o los cambios en la seguridad financiera, los cambios de estilo de vida, como el proceso de jubilación o al mudarse a un nuevo lugar. El duelo generalmente es concebido como un proceso en el que pasamos por etapas de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y aunque todas estas reacciones ante la pérdida son normales, no todos las experimentan en el mismo orden. Por lo anterior, es común volver a algunas de estas reacciones, etapas y síntomas en más de una ocasión. ...268-6033 para que nos llamen y para que nos saluden también y nos comuniquemos y nos propongan esos temas que a ustedes les gustan que tratemos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Seguimos con nuestras invitadas hablando sobre el duelo. Mientras que estábamos en esa nota, aquí hablamos de algo súper bonito y es, una cosa es que el duelo esté en nuestras vidas, uh-huh, pero el sufrimiento no. Uh-huh. ¿Quién me puede hablar de eso? Yo. Dale. Lo que te dije ahora, que el duelo me arropa por el resto de mis días, sí, el duelo es una constante en el ser humano, no solamente por la pérdida, en mi caso, de mi hijo, sino múltiples pérdidas que tenemos en el día a día. La elección es, acepto el duelo, acepto qué me pasó, pero no me engancho en el sufrimiento. Opto por vivir la vida llena de vida. La vida está para vivirla a plenitud. La vida es maravillosa. Estos seres que vinieron, estuvieron en la vida de nosotros el tiempo que era el necesario para estar, porque vinieron a cumplir una misión y volvieron y se fueron. Hay que aceptar con un profundo amor y dar gracias de haber sido nosotros los privilegiados de haber compartido con estos personajes y de haberlos podido amar, porque es que es de ahí donde parte el verdadero amor.
Yo no necesito tener a mi hijo presente en su cuerpo físico para amarlo y para sentirme amada por él. Pues ciertamente el amor sigue creciendo y es de ahí donde viene el verdadero amor y el amor eterno. Claro. El amor eterno, dijiste algo muy bonito. Y tenemos una llamada, Héctor Fabio Marín, desde Castilla. Héctor, ¿cómo estás? Héctor. Hola. Aló, buenos días. ¿Cómo estás, Héctor? Gracias por llamarnos. Muy bien, muchas gracias. Qué tan rico, ¿qué nos quieres compartir? A felicitarlos por ese programa. Ay, tan bello. Tan maravilloso. Dan Bello, muchas gracias. Ese tema de hoy y de ayer y hoy, que es el mismo, me toca a mí el alma. Te toca el alma y las fibras. Porque estoy pasando por esos momentos difíciles. Estás pasando por una situación de duelo. No, exactamente no duelo, sino amoroso. Y ya uno está dado. ¿Sí me entiendes? Tengo 71 años, un mes, 5 días. Ay, qué bonito. Pero cuenta qué cada feliz día que ve. Atrasado, don Héctor. Muchas gracias. Don Héctor. Oiga, están hermosas. Mi Dios gracias. Le pague. Mi Dios le pague por la llamada, por la intervención. ¿Quiere de pronto hacerle alguna pregunta a nuestras invitadas? Sí, claro. Adelante, don Héctor. Bueno, mi pregunta es esta. Lo que pasa pues es que yo, como le dije, la edad que tengo, yo tengo una compañera Unión Libre apenas hace 11 años. Con ella no muy bien, pues las cosas no van muy bien porque usted es más joven que yo y bueno, las cosas no han ido muy bien, sí. Porque tal vez por el carácter de todos los dos, ¿no? No por infidelidad, sí, pero culpa mía. Sí. Yo fui el que me enamoré de otra, para serle más sincero, hay que hacer hablar las cosas como son. Sí, señor. Sí. Y entonces estoy pasando por una depresión. Pues que de la que me enamoré, pues hombre, usted sabe que uno está y uno enamorado es cosa horrible. Porque ya uno tiene miedos, tiene de todo prácticamente. Entonces estoy pasando por una depresión bastante, no duermo muy bien, mantengo de mal genio. Y bueno, me toca este programa, me toca el alma. Entonces yo les pido un favor de que las psicólogas que están ahí, pues me colaboren a ver qué podemos hacer, porque estoy para enloquecerme. Dios las bendiga, feliz día y que estén muy bien. Don Héctor, no vaya a colgar. Listo, no cuelgue, por favor, que le van a hablar por el interno. Bueno, Alejandra, ¿qué podríamos decirle a don Héctor en esta situación? Bueno, digamos que con lo que usted está planteando, don Héctor, son varias cosas. Primero, la sensación, obviamente, de culpa, que yo le invitaría a cambiarlo más bien por hacerse responsable de lo que usted hizo al haber sido infiel con su pareja. Y segundo, ya lo que estás manifestando de la sensación de depresión que tienes. Yo no sé, obviamente, si en realidad tengas una depresión. No sé si has ido donde un médico para que te evalúe directamente si tienes o no una depresión. Pero teniendo, digamos, como en cuenta que la tengas o no la tengas, yo creo que te invitaría es qué puedes hacer en ese momento por ti para subir un poco el ánimo y bajar un poco más como esa sensación de ansiedad y de inquietud. No sé si haces actividad física, si te queda fácil hacerlo, es muy importante buscar espacios donde tú también puedas estar compartiendo con otras personas. No sé si has tenido la oportunidad con tu pareja, con la que contabas que llevas 11 años, de tener una conversación, de hablar de qué son esas cosas que tú ves que en realidad van a ser o no viables, poder volver a recuperar o no recuperar, si están dispuestos a volver a empezar de cero. Son muchas cosas, pero en este momento hay algo importante y es enfocarse en cómo subes más tu energía vital. Eso sí o sí lo tienes que hacer con actividad física. También puede ser buscando formas en las que dejes sacar tú, digamos, como las emociones que estás teniendo o escribiendo. Hay gente que le gusta pintar, hay otras personas que tienen hobbies. Entonces, reconectarse con esas cosas que siempre te han gustado hacer o que siempre haces, como para ponerle un matiz diferente a lo que estás viviendo. Porque obviamente, pues, el tema de lo que es la sensación de culpa también hay que trabajarlo para que no se quede patinando y pueda resolver lo que está sintiendo. Alejandra, y muchas veces lo que pasa es que hablamos de depresión cuando tenemos una tristeza profunda, ¿cierto? Uh-huh. Y es ese vacío acá y de pronto quizás lo que don Héctor tiene es eso, y ahorita podemos tratar ese tema para decirle uno cuando tiene esa tristeza profunda qué puede hacer. Listo, ya regresamos. Ya venimos. Porque vamos con otra invitada. Así es, estamos ahora con Kelly Osorio, creadora de un libro sobre ti. Ay, ¿cómo?
¿cómo estás? Gracias, qué rico tenerte feliz. Por acá. Bienvenida. Súper conmovida. Kelin Osorio, una mujer común y corriente como cualquiera de nosotros que tuvo una historia de vida y que a través de eso saca algo físico que la ayudó a ser parte de ese duelo. Pues nos podemos sentar, podemos poner cómodas, entonces pues obvio nos tiene que contar la historia de qué fue lo que pasó, pero vamos a hablar es de este libro que es un libro sobre ti, sobre todo eso es lo que más me gusta, ese sobre ti. ¿Qué pasó en tu vida pequeño para que nos cuentes cómo llegaste a eso? Bueno, lamentablemente también tuve que enfrentarme a una situación de un duelo, una pérdida. Mi esposo falleció hace 2 años más o menos. Y realmente cuando escuchaba a la otra invitada hablar de ese tema, de cómo podemos encontrar por medio del duelo una razón de vida diferente, un propósito que nos ayude a salir de nuestro duelo, pero también a apoyar otros procesos de otras personas, encontré esta idea. Un libro sobre ti realmente fue la herramienta que a mí me ayudó inicialmente, de una forma muy terapéutica, a desbordar todos esos sentimientos y todas esas cosas que muchas veces en los temas de duelo quedan represados. Hay algo muy difícil, en mi caso fue muy, muy complejo manejar todo lo que no dije a tiempo, todas las cosas que pude expresar en su momento y que tal vez por el tema del afán, del día a día, de pronto estamos muy inconscientes que cualquier momento de nuestra vida se puede derrumbar, las personas que tenemos alrededor se pueden ir y que realmente es demasiado importante expresar el amor, la gratitud, lo importante que esas personas son aquí y ahora. En vida. En vida. En vida. En vida. Así es. Kelin, ¿cómo fue ese proceso de aceptar que ya no iba a estar esta persona en tu vida y que de alguna manera empezaste a escribir? ¿Esa fue tu salida? Realmente la aceptación es algo muy complejo, porque yo creo que las personas que vivimos duelos entendemos que tenemos picos. Hay momentos, hay temporadas donde uno dice estoy bien, me siento bien, creo que voy por buen camino, pero hay situaciones, fechas especiales que te llevan a caer de nuevo como en el dolor, en la tristeza, en la melancolía. Sí. Yo creo que más que aceptar que él ya no iba a estar en mi vida, fue aceptar que tenía que vivir con dolor, pero que el dolor no me tenía que paralizar ni me tenía que convertir en algo que yo no era. Y sale de esto un libro sobre ti. Sí. Entonces, ¿qué tal si empezamos a hacer estos mensajes y esto que nos da, nos entrega un libro sobre ti para que podamos decir en vida todo lo bonito, todo lo bueno que queremos o lo que queramos decir, porque no tiene que ser ni bueno ni malo, ¿cierto? Claro que sí. Entonces el libro tiene stickers, tiene cositas, si quieres nos sigues contando mientras que vamos haciendo. Bueno, hay algo muy importante y es identificar qué, a quién queremos darle este regalo. Yo creo que hay algo en todos últimamente, es una búsqueda de dar regalos del alma, de ser más significativos, de no ser tan materiales y no enfocarnos realmente en cosas que no importan, sino en desbordar nuestra alma, en expresar cosas que realmente generen vínculos fuertes. Sí. En este caso, yo pues empecé a mi abuelo, estoy en el proceso. Sí. Con los stickers, entonces se puede empezar a crear porque es una parte creativa. Hermoso. Entonces aquí tenemos Oye Awe, este es un libro sobre ti con mucho cariño, Kelin. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Listo, yo voy a empezar a hacer lo mismo. ¿Y yo por qué no encuentro los stickers? Al principio, John Jairo. Listo, John Jairo. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo me le ha ido, John Jairo? Ah, muy bien, muy amable, muchas gracias. Qué bueno. John Jairo, ¿para quién es la pregunta? Bueno, yo quería como opinar algo sobre lo que ella dice del dolor y que ha vivido el dolor como madre y que perdió un ser querido. Es muy, sí, señora. Realmente es cierto lo que dice ella, que a uno el dolor, yo he sido padre y la vida me ha golpeado perdiendo un hijo. Es duro. Sí. Es duro de verdad. Y hay algo que es como una impotencia que sufre uno y que cree que se acaba todo. Sí. Y que es como que se le arrancan a uno un brazo.
Sí. Perdiendo a ese hijo, ¿verdad? Pero tenemos también que saber que todo no se acaba ahí, que cada día que vivimos y que vivimos y respiramos y que Dios nos da esa fuerza para poder avanzar. O sea, es verdad que nosotros a veces somos egoístas porque también tenemos que pensar que Dios está con nosotros en todo, porque Él nos aconseja en esos pasajes bíblicos, cuando San Pablo habla de verdad que tenemos que salirnos a veces de la carne, porque estamos en la carne y estamos viviendo el materialismo, ¿cierto? Claro, así es, sí. Así es, don John Jairo. Don John Jairo, María Luisa, nuestra invitada, le va a... Yo creo que ustedes, entre ustedes, se pueden entender mejor con esa situación que él está pasando y nos acabó de presentar. María Luisa, adelante, él te está escuchando. Sí. John Jairo, sí, definitivamente es... siente uno que le arrancan el alma. Pero como lo estás diciendo, la vida sigue y la vida la tenemos que disfrutar, dando las gracias de que ese ser lo pudimos amar y lo pudimos disfrutar aquí con nosotros. ¿Nos volvimos muy materialistas? Sí, nos volvimos definitivamente materialistas y la vida nos absorbió de todo, porque es como este ejemplo, nosotros... vamos en una autopista, la autopista de la vida, y está llena de carros, pero dentro de esos carros hay una persona manejándolo y nosotros solamente nos fijamos en el carro. Entonces el carro deja de funcionar, el carro se vara, muchas veces ya el carro no puede seguir funcionando y no nos damos cuenta que lo realmente importante es lo que viene manejando el carro, la esencia, o sea, somos nosotros ese conductor. Y nos enganchamos con la pérdida del carro, pero no perdemos la esencia, no perdemos lo que de verdad vale, que es lo que está dentro. Y ese ser que nosotros entregamos de nuevo a la luz, a Dios, al amor, sigue viviendo dentro de nosotros. Y esa es la luz que nos tiene que iluminar todos los días para poder seguir disfrutando esto tan maravilloso que es la vida. Perfecto. Gracias, María Luisa, por contarnos esto. Y nosotros aquí, mientras tanto, con Kelly, entonces vamos avanzando en el libro. Elegimos una persona a quien en vida queramos compartir todo lo que sentimos. Listo, elegimos esa persona. Digamos, ahora, ¿qué podemos hacer en práctica? Entonces acá vamos a empezar, por ejemplo, algo que les quería decir. Sí. También puede ser en un proceso de duelo. Yo fui la primera beneficiada de este regalo de la vida, y es cuando no podemos expresarlo en vida, también podemos hacer toda la terapia y expresarlo y dejar como inmortalizadas todas esas palabras y todo ese amor que tenemos para dar. Por ejemplo, este dice: podría describirte en una sola palabra, tú eres. Yo diría que mi abuela es mágica. Y me voy a aprovechar y voy a poner otra palabra, que para mí ella es amor. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué hermosura! ¡Hermosísimo! Aquí yo encontré una, dice... que esta página la destiné de una forma práctica para estar contigo sin estar. Sí, apliqué en ella mi perfume. Qué rico uno poder oler, poder oler eso. Cata, pero, y Kelin, siempre nos pasa que cuando estamos en esos momentos de angustia, de dolor, de duelo que nos pasa, una buena práctica sería la buena respiración. Así es. Miremos por qué es importante respirar. Yo creo que eso nos puede sacar un poquito como de esos estados en los que a veces nos encontramos, pero preparamos un video precisamente para que lo vean. La respiración es el proceso biológico que nos permite estar vivos. Este proceso es involuntario y en él intercambiamos el CO2 o dióxido de carbono que expulsamos por oxígeno que absorbemos del aire. Este oxígeno es transportado hacia los pulmones y posteriormente a la sangre, distribuyéndose por todo el cuerpo.
Cuando la capacidad respiratoria se ve afectada, es posible presentar problemas pulmonares, cerebrales o incluso de pérdida de la conciencia. Un adulto promedio tiene entre 12 a 18 respiraciones por minuto en estado de reposo, necesitando cerca de 22 árboles para respirar. Este oxígeno proviene en su mayoría de los árboles y selvas, de allí la importancia de proteger nuestros pulmones verdes existentes en el planeta. Muy bien, regresamos aquí después de este video sobre la respiración y tenemos a una invitada muy especial, María Clara Escobar. Ella es representante de productos HSN. ¿Cómo estás? Así es, muy bien. Gracias por tenerme en este programa que estoy disfrutando tanto. Bueno, vamos a hablar de este producto. ¿Qué es? Bueno, HSN. Muchos conocemos personas, estamos en la generación de lo preventivo. Entonces, el botox preventivo, el gimnasio, mil cosas para la cara. Pero vemos que la gente es muy estética. Sí. Entonces, que estamos haciendo todo para llegar a la vejez súper bien, pero lo estamos haciendo mal, porque no estamos yendo a lo que realmente importa, que es la parte de adentro. El ser humano se define por tres cosas: lo que respira, lo que come y lo que siente. Sí. Y no sé si les ha pasado que después de salir del colegio muchos años, ven a una ex compañera y la ven y dicen, ay, Dios mío, esta mujer no dejó nada duro la vida. A la vejez. Y ahí es donde decimos, claro, porque somos esas tres cosas y no nos estamos nutriendo bien. Y cuando no nutrimos bien nuestro cuerpo, entonces vemos que las células se deterioran y por eso vemos personas con la piel súper reseca, súper fatigada, cansados, que no tienen ganas. Ahora todo el mundo está cansado. O sea, nacimos cansados y no tienen ganas de nada. Sí, claro, porque estamos con un día a día muy agitado, entonces siempre estamos cansados, pero siempre todas las mujeres, y yo sé que muchos hombres nos queremos ver más jóvenes, pero vení, ¿qué componentes tiene esto que yo diga, eso sí me va a ayudar como para verme más joven, lucir más joven, sentirme más joven? Completamente, bueno. HSN tiene dos componentes súper, súper importantes. Sí. Uno, que yo sé que lo han escuchado, resveratrol. ¿Qué es eso? Suena complicado, pero es muy fácil. El resveratrol lo han encontrado, es un antioxidante que han encontrado en varias plantas, sobre todo en una uva chiquitica, que si le quitamos la piel de una, regenera las células. Sí. Eso tiene ese componente, eso los ayuda a rejuvenecer, embellecer y fortalecer nuestras células. Y el colágeno, por Dios, que es una proteína sabemos que hasta los 25 años la producimos, pero hay que seguir alimentándonos y llenar nuestro cuerpo de ella. Sí. Bueno, pero María Clara, a ver, una persona, eso es un polvito, ¿cierto? Sí. Una persona que quiera verse, sentirse más joven, ¿dónde, pues, porque es que si yo lo preparo, yo digo, ¿cuándo me va a hacer efecto? ¿Cuáles son las expectativas o lo que yo puedo esperar frente al consumo de este producto? Bueno, te respondo. Todo lo natural toma su tiempo, porque esa es la gracia de lo natural, dejarlo que actúe a su debido momento, ¿cierto? Entonces, lo vamos a empezar a tomar por las noches, dos cucharadas en un vaso de agua, puede ser friecito, lo puedes calentar como quieras. ¿Solo agua? Solo agua. ¿Y antes de comer o no comemos? Después de comer, antes de dormir. Perfecto. Porque esto tiene zinc y eso nos va a relajar. Entonces, y ustedes saben que por la noche nosotros estamos como cargando baterías, estamos poniéndonos bien bonitos, entonces lo vamos a hacer por la noche. Ya después de esto, obviamente los resultados no se van a ver al otro día. Esto es todo un proceso que puede llevar, dependiendo de la persona, varias semanas o varios meses, pero lo bueno es que te va a dar resultado, porque la piel se va a empezar a notar. Esto tiene biotina, ¿a quién no le gusta ver el pelo crecer? Sí, la piel bien bonita. María Clara, ¿y entonces cuál es la promoción de hoy? Bueno, para mi parque, tu casa. La super promoción, para que todo el mundo se antoje y sobre todo los 50 televidentes que nos llamen, pueden obtener la promoción y es la siguiente. Hoy por hoy, no se van a llevar solamente un tarrito de HSN, sino que a los primeros que llamen se van a llevar tres. O sea, mejor dicho, no hay mejor promoción. Nos pueden llamar aquí a las líneas de Medellín al 604-8806, 604-8806. Sí. Y las personas que tengan más preguntas sobre esto, de pronto tengan alguna enfermedad, sufren de articulaciones y necesitan más información, nos pueden escribir a la línea de WhatsApp 319-354-6474.
Buenísimo, entonces a cuidarnos con resveratrol, y colágeno. Y con sabor a vainilla veo acá. María Clara, gracias por esta buena recomendación que nos trajiste el día de hoy en Mi Parque Tu Casa. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con más de lo que tenemos acá en Mi Parque Tu Casa, hablando sobre el duelo. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Parque Tu Casa. Recuerden que la cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9 de la mañana, 268-6033, para que nos llamen y nos saluden y se comuniquen con nosotros. Bueno, ahora tenemos un invitado, él se llama Antonio Santa, politólogo, escritor y artista, pero hoy es un gestor de una iniciativa de Segundos de Silencio. Hablemos sobre esta iniciativa que hoy estás presentando y que viniste hoy a ser parte de este programa que hablamos del duelo, pero este va a ser un duelo común, un duelo que tenemos todos, colectivo, que tenemos que sentir. Bienvenido. Gracias. Buenos días para todos, para todas. Muchas gracias por la invitación. Artista no, ojalá, todavía no. Ah, bueno, todavía falta. En proceso. Listo. En proceso. Okay. Bueno, desde el viernes pasado comenzamos a hacer 98.920 segundos de silencio. Apenas llevamos 1.200. Sí, pero ¿por qué 98.000? 920. 920. Porque desde 1975, que es la fecha en la cual se tiene un registro de los homicidios en Medellín, se han presentado hasta el viernes pasado 98.920 homicidios en la ciudad, lo cual es una cifra que desde el momento en que la vi, que un asesor en seguridad de la alcaldía de Medellín y la alcaldía de Bogotá me la pasó. Esta cifra está contrastada y, digamos, compilada entre Policía Nacional y datos de Policía Nacional y de Medicina Legal. Esa cifra como que me voló la cabeza y digamos que por sí sola es muy grande, pero cuando uno ve la cifra de Bogotá y ve que están alrededor de los 75.000 hasta el 2017, eso... Claro, eso suena y resuena. Ajá. Es una iniciativa ciudadana. ¿Qué es lo que estás haciendo en los diferentes espacios de la ciudad para llamar la atención también sobre esto, para que a todos nos duele y no seamos indiferentes a esto? Entonces, conocí esta cifra, como les digo, me voló la cabeza un poco. Yo trabajé con el Museo Casa de la Memoria en el año 2017 y 2018, luego estuve en parte del proceso del Parque Memorial también, y son temas pues como que me jalan. Estuve caminando por la ciudad, me gusta como salir y derivar y conocer cosas, y en el momento en el que entré al Parque San Antonio, en el Parque San Antonio se genera como un valle de silencio muy particular, en ese punto tan caótico de la ciudad, que es similar a lo que sucede en la Alpujarra. Uno entra a la Alpujarra y es como que ¿dónde está? ¿Qué pasó acá? Eso mismo me pasó en San Antonio, y a partir de esa entrada en San Antonio yo dije, voy a hacer segundos de silencio públicos, en espacios públicos. Muy bien, entonces, ¿cómo los vamos a hacer de ahora en adelante? Porque entonces, tu idea es generar conciencia frente a todas estas muertes y que podamos compartir un minuto de silencio y en parte hacer ese duelo. ¿Dónde pueden encontrarte los que quieran más información? Bueno, no sé si generar conciencia, ojalá, eso seguirá siendo poco a poco, y no solamente son minutos de silencio, sino segundos, o sea, sentir cada segundo de silencio hasta que completemos los 98.920, y más adelante si podemos hacer minutos, ojalá, seguir muy con bien. Ellos. Me van a encontrar o van a encontrar toda esta iniciativa en @seminariodenoviolencia. Por ahora en Instagram, esto apenas están haciendo. @seminariodenoviolencia. Sí, es un evento que vamos a, digamos que vamos a estar haciendo estos gestos performáticos una vez cada 15 días más o menos durante este año. Y en la segunda mitad del año, creemos que en octubre, pero todavía no está definido, vamos a hacer un seminario de no violencia para que hagamos una constelación en la ciudad donde vibremos. Entonces, ¿y qué tal si lo hacemos acá entonces? 98.920 segundos de silencio por 98.920 homicidios en Medellín desde 1975 hasta la fecha. ¿Qué tal si hacemos estos 60 segundos de silencio por todas esas víctimas en homenaje? Así que los invito, si tú vas a bajar, yo me siento acá, listo, y donde tú quieras, adelante, ya lo puedes hacer. Gracias. Adelante, los que quieran. Una cosita pequeña, la idea es trascender los sesgos políticos y los sesgos religiosos para que valoremos todas las vidas que hemos perdido como sociedad y hagamos duelos públicos. Listo, listo. Adelante. Vamos, adelante. Bueno, vamos a hacer ese minuto a partir de este momento.
en sus casas. Gracias por acompañarnos. Antonio, muchas gracias por estos 60 segundos de silencio en homenaje a las víctimas que ha tenido por esta ola de violencia que tuvimos. Gracias. Gracias. Gusto en conocerte y por ayudarnos a entrar en ese proceso de duelo. Gracias por esos 60 segundos tan emotivos. Seguimos hablando con nuestra invitada, Kelin Osorio, para que sigamos, sigamos haciendo revisando la práctica de un libro sobre ti, porque hay que ver también el duelo desde esa parte bonita que nos entrega, porque mira el buen resultado que surgió después de ese... dolor que viviste. Así que otra práctica podemos hacer. Yo vi aquí, por ejemplo, top 6 de lugares que quiero conocer contigo. Me encanta. ¿Por qué? Porque a veces se nos va la vida solo en palabras, en querer hacer. Y finalmente no logramos ni hacerlo ni decirlo. Y nada mejor que compartir el tiempo y viajes y lugares y conocer con estas personas. Incluso muchas veces no solo se nos va el tiempo en palabras, sino que pensamos y ni siquiera decimos las cosas. Muchas veces decimos, y es muy coloquial, pero él sabe que yo lo amo, o ella sabe que es muy importante para mí, pero decir las cosas, expresarlas, plasmarlas en un libro o escribirlas, también es de alguna manera... crear, creer para crear. Entonces, este tipo de, digamos, de llamados a la acción, creo que son muy, muy poderosos. Listo. ¿Cuál vamos a hacer? Acá me encanta esta página. Encontré una que dice: quiero decirte que lo que vales para mí supera cualquier valor. No soy lo que tengo, sino a quien tengo. Tú vales mucho y lo sabes bien. Cuando algo, alguien o tú te permitas dudar de tu valor, regresa aquí y lee mil veces su nombre escrito en esta página. Ay, hermosísimo. Vamos a escribir el nombre de mi abuela. 268-6033 para que nos llamen se comuniquen con nosotros. Y precisamente desde Itagüí tenemos una llamada. Abuela, te amo. Gloria, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, doña Gloria. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, muy contenta con cada programa de ustedes porque nos instruyen mucho. Sobre todo hoy. Gracias. El tema de hoy me parece muy importante y quiero preguntar, pues no es mía la situación, pero me llega mucho el tema porque hay una amiga que no alcanzó, o sea, su bebé no alcanzó a nacer. Sí. Se le murió en el momento del parto, entonces no sé cuál de las invitadas nos pueda resolver o me pueda decir a mí cómo. Bueno, ya vi que lo del libro se lo voy a regalar a la muchacha, ¿cierto? Pero ¿de qué otra manera, cómo una persona le llega a una mujer que está tan abatida con ese dolor de que en el momento del parto muere su bebé? ¿Qué hace uno? ¿Cómo llegarle? ¿Cómo hablarle? Porque en este momento ella no habla casi con la familia, no le gusta que le toquen el tema. Como en el lugar de trabajo llega la gente, ¡ay, cómo está su bebé! Y todo ese tema de que ya tuviera un mes, ya tuviera dos meses, y ver esa tristeza y uno que no ha vivido eso, ¿cómo le llega? Porque ya he escuchado pues las personas que se les ha muerto un hijo, pero lo conocieron, lo tocaron, bueno... conocieron su personalidad, pero la que no alcanzó a disfrutar de esa vida,
¿qué se puede hacer? Doña Gloria, gracias por su intervención, por su llamada de exponernos esto, porque muchas veces no sabemos, las personas que no estamos en el duelo, cómo debemos manejar ese ambiente con la que lo está viviendo. Entonces yo creo que la psicóloga Alejandra nos puede contestar, le puede decir algo a doña Gloria. Adelante. Gloria, hola. Tú tocas un tema que es muy, muy importante y es el duelo perinatal, que es el que menos tendemos a saber en la sociedad. ¿Por qué? Porque tú lo estabas diciendo. Generalmente le damos valores a la persona que como sociedad hemos conocido. Y en el duelo perinatal lo que ocurre es que esa personita tenía ya un vínculo muy importante con su mamá, con su papá y su familia. Y socialmente logra hacer un duelo muy silencioso y muy anulado, lastimosamente. Cuando la mayoría de las mujeres y mamás que han tenido una pérdida perinatal se sienten muy excluidas. ¿Por qué? Porque pocas veces tienen validez del medio. Y digamos que dentro del proceso interno que tienen que vivir, parte del proceso es llegar el momento en que ellas son las que le van a dar el valor a lo que en este momento, que era su bebé, ya no está. Me voy a enfocar en lo que tú estabas preguntando, en cómo acompañarla. Ve, generalmente lo que más se pide es presencia. Acompáñala, escúchala, dale una llamada, pregúntale cómo se está sintiendo. Muchas veces nos da miedo preguntarle a la gente cómo se está sintiendo y las personas se quedan esperando que les pregunten cómo se están sintiendo. Le puedes preguntar tú cómo te estás sintiendo, qué puedo hacer por ti, en qué te puedo ayudar, cómo te puedo facilitar la vida. No sé si esta mamá tenga otros hijos en los que tú de pronto puedas entrar a ayudarle cosas del día a día con sus otros hijos, o si no tiene otros hijos, cómo le puedes facilitar a ella su vida, porque en realidad, ¿qué pasa con el duelo y con lo que me estás contando que fue reciente? Eso, las personas entran en un estado total de anulación, de shock, es decir, como que cuesta mucho incluso tomar decisiones, cuesta mucho estar muy conectados en el momento presente. Entonces lo que tú le puedas ayudar facilitando, escuchando, haciendo presencia, invitándola, ven, salgamos a caminar, salgamos te acompaño a hacer las vueltas que quieres. Por ejemplo, lo del libro de la invitada que tenemos, que le estabas diciendo que se lo quería regalar, muy rico. También invítala a hacerle cartas a su bebé. Le puedes decir, hazle cartas, ¿qué es eso que tú que sientes que no le pudiste decir y se lo quieras decir? Porque, claro, cuando muere un bebé, mueren las ilusiones. Cuando muere un bebé, mueren los sueños que nos habíamos proyectado y que ya no se van a poder vivir. Entonces, más que todo, acompáñala. Es lo que más va a necesitar esta persona. Bien, Alejandra, muchas gracias por esa intervención. Kelin, ya regresamos para que sigamos haciendo práctica, porque tenemos que volver con ellas, porque todo esto... Muchas, muchas cosas. Miren, estoy aguantándome para llorar, porque yo lloro por todo y este tema a mí me parece súper sensible, súper sensible. ¿Será que somos a veces egoístas? Porque es que queremos tenerlos ahí y que no se nos escape. Y no solamente hablo de seres que son profundamente queridos, sino de un empleo, una situación, un cambio de casa, son muchos los temas que nos pueden representar un duelo. ¿Será que somos muy egoístas? Sí, eso es, viene con el ser humano. Venimos con un ego tan grande que no queremos que se nos vayan. Uh-huh. Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque todo lo que tiene vida es perecedero. Okay. Entonces, hasta es que nosotros, y la muerte es algo que es un tabú, o sea, es la innombrable. Y queremos que todo, cuando ya llega la muerte a nosotros, sea rápido. Claro. Entonces, se murió, listo, ya está, pero entonces ya, velémoslo, no lo velemos, no, cremémoslo ya, o enterrémoslo ya, pero ya. O sea, es un afán de salir de la muerte. Impresionante, es una cosa, es la innombrable, la intocable, la invivible, y todos no podemos negociar ante esta realidad que tenemos. Entonces no queremos ni morirnos, ni que se mueran los que nosotros amamos, ni que se nos muera lo que nosotros tenemos. De pronto, como desde la crianza, desde que estamos pequeños, tal vez hacernos como un acercamiento a aceptar la muerte como algo tan real, tan humano y tan cercano, para que no nos dé tan duro. Y hay una cosa, Cata, con lo que estás diciendo, y es, sí, por un lado, obviamente va mucho el contexto cultural y cómo nos enseñan a ver la muerte y la cercanía que tenemos. Y por otro lado también es, ¿qué es lo que ocurre? Más allá de si somos o no egoístas, es,
generalmente las cosas y las personas representan algo en nosotros, y eso que representan va muy de la mano con la seguridad. Entonces no queremos perder lo que nos da seguridad. Por eso lo que es la muerte de alguien o la pérdida de algo que es importante para nosotros, si nosotros no lo aceptamos, sí terminamos sufriendo mucho. Pero si decidimos aprender de lo que esto nos viene a enseñar, es cuando decimos, ah, qué belleza. Porque es cuando yo logro encontrar en mí aquello que necesitaba que el otro me diera. Era encontrar en mí esa felicidad que estaba esperando que el otro me diera. Era sentirme yo segura y capaz de lo que puedo hacer conmigo mismo, esperando que fuera a través de otro que yo lo hiciera. Entonces es como darnos cuenta que en la medida que tenemos apegos, esos apegos lo que nos están haciendo es condicionando. Porque en la medida que no te tengo, dejo de ser. Y nosotros somos independientemente de lo que nos rodea y de lo que llega a nuestra vida. Pero indiscutible. Es la forma como desde chiquitos vamos educando a nuestros hijos. Así hay que aprender mucho sobre este tema. Bueno, sí, así es. Catalina, ¿te has sentido en algún momento cansada? Pues todo el tiempo. ¿Así? Porque agotada. Es que, mire, ¿y saben por qué? Porque es que pues la mente, esa loquita de la casa, que es la que nos hace pensar tantas cosas, nos agota muchas veces. Y por eso precisamente estamos con Gregorio Sandoval, representante de Vita Francesa. ¿Cómo estás? ¿Qué más, Catalina? Muy bien, una feliz mañana para todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Manuela, muy bien, gracias a Dios. Me he sentido como últimamente cansada, agotada y no sé qué hacer como para activarme, porque lo que decíamos ahora, no somos los únicos agotados. No, lo que pasa es que el cansancio físico, el desgaste muscular, mental, hoy en día es, no lo mencionemos como flagelo, pero si consultamos todos los que son inquietos con la internet, con las redes sociales, el 87% de los habitantes, de los que habitamos nuestro país, se sufre de mal dormir, de agotamiento, de levantarnos con un sueño muy, muy liviano, o sea, tener un sueño muy liviano, entonces nos levantamos con los niveles de energía muy bajos. Esto se deriva de las jornadas largas de trabajo. Por ejemplo, hablaba con una de las niñas ahorita de cámaras que se levantan desde las 4, 3 y media y son las 10 de la noche y aún no han llegado a la casa. Y así es la mayoría, estamos todo el día de pie, conductores, amas de casa, personas en oficina, el que está frente a un monitor de un computador, que el desgaste visual es tan fuerte. Entonces ahí es donde empieza la acumulación del agotamiento. Pero Gregorio, ¿quiere decir que ese agotamiento puede pasar a un segundo plano, no solamente por dormir, sino porque yo puedo consumir esto y me puede ayudar a activarme? Exactamente. Vita Francesa es un alimento, es certificado por el INVIMA como un alimento, un alimento especial. Lo ratifico porque no es un medicamento, el medicamento conlleva que tengamos contraindicaciones, o sea, cierto grupo de personas no la puede tomar. No es un suplemento dietario para aquellos que se cuidan de subir de peso, es un alimento. Y al ser un alimento, pues está elaborado de elementos naturales que son los que el cuerpo necesita, y si los ingerimos de la forma de la ingesta, que con las cantidades correctas, pues el resultado es maravilloso. ¿Qué pasa? Si yo me lo tomo y soy juiciosa, digamos, con ingerir las pastillas, ¿qué es lo que voy a empezar a sentir? Bueno, el primero que todo, la forma de tomarlo es todos los días, dos veces al día, una en la mañana y otra en la noche. ¿Qué es lo que experimentamos? ¿Qué es lo que sentimos? Usted se toma la pastilla y es de una forma increíble cómo usted empieza a sentir, cómo recupera, cómo revitaliza, o sea, brinda la energía que hemos perdido durante el día, desde la mañana y en la noche, la segunda dosis, vamos a continuar con ese proceso, pero lo más extraordinario es que empezamos a dormir profundamente. Exactamente, o sea, en la mañana nos activa y en la noche repara y recupera. Es increíble ese sueño reparador. El sueño reparador es el que hace que usted se acuesta y su cuerpo entra en un verdadero estado de descanso. Entonces los músculos, los tendones, el cerebro. Gregorio, pero decime de una vez cuál es la promoción que tenés. Claro que sí, vamos a hablar de la promoción. Tengo en mi mano un frasco de Vita Francesa. Este frasco tiene 30 pastillas. Normalmente en nuestra página de Fénix Products, que es nuestra empresa, tiene un valor de 30,000 pesos. Pero hoy hemos traído algo especial. No uno, sino cuatro frascos, cuatro tratamientos. Son 120 pastillas y el valor es de tan solo 49,900 pesitos. Perfecto, y entonces, ¿dónde lo pueden encontrar? Es muy fácil. Las líneas deben estar apareciendo en pantalla. Son dos líneas, una fija, una celular. Algo bueno es que usted no tiene que movilizarse a ninguna parte, se lo entregamos a domicilio. En Medellín es un domicilio inmediato, gratis. Perfecto. Y en donde nos esté viendo, en cualquier parte del país, se lo enviamos con un mínimo recargo. Y aparte, un regalo especial.
Esto es un MP3. Este MP3 es radio FM, tiene pantalla digital. Pero muchachas, lastimosamente, este regalo no es para todo el que llame. Son 20 primeras llamadas que hagan ya. Ay, tienen el kit completo entonces, y el regalo. ¡Córranle! 609-609-0110, nuestra línea fija, 609-0110. Y su pedido por una llamada perdida o WhatsApp al 310-513-4100. Gregorio, muchas gracias por estar acá en mi parque, tu casa. Manuela, muchas gracias por todo. Bueno, una nueva pausa, pero ya regresamos, no nos demoramos. Así que estén pendientes de ahí, de mi parque, tu casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Sé que existen razones para pedir perdón. En esta página quiero hacerlo de manera sincera. Perdóname por, siento mucho, acepto que. Qué bonito. Cata, esa página es muy importante porque los duelos no llegan necesariamente en los mejores momentos de las relaciones. Todas las relaciones humanas tienen circunstancias, tienen distancias, tienen momentos de crisis. Sí. Y de alguna manera entender que también hay que aceptarnos con nuestras sombras, con nuestros aciertos, con nuestros desaciertos, es una manera de humanizar más nuestras relaciones. Entonces, definitivamente hay que pedir perdón, hay que aprender a perdonar y hay que entender que muchas veces no tenemos tiempo, que el tiempo es algo que todos creemos y todos queremos, pero muchas veces no lo aprovechamos de manera idónea. Muchas personas me han dicho, ¿cuánto me voy a demorar llenando el libro? Yo les digo, si ustedes supieran, por ejemplo, lo que dice esta página detiene el tiempo por un minuto. Si tuvieras que despedirme hoy de ti, consciente de que no volvería a verte, te diría estas palabras. Yo les digo, si por alguna razón analizamos y nos concientizamos de que en cualquier momento nos podemos o nos debemos despedir de alguien por cualquier circunstancia que amamos profundamente, creo que el tiempo toma otro valor, creo que priorizamos. Así es, gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa, redes sociales para las personas que se interesen por el libro, para conectarse con este duelo y conectarse con lo bonito que podemos decir. ¿Dónde te pueden encontrar? Gracias, Manu. Nos pueden encontrar en Instagram, @unlibrosobreti o @kelin.oc. Muchas gracias por estar acá y entregarme este regalo. Gracias. Sí, este regalo tan bonito, un regalo que nos da la vida. Así es, señoritas, hay que aceptar lo que pasa con el duelo. ¿Ustedes qué recomiendan? Porque lógico que vamos a llorar, a veces gritar, patalear, y ese sentir tan profundo, ¿cómo lo podemos canalizar? Porque no todo el mundo está preparado para hacerlo trascender. Yo digo que lo que dices es muy, muy válido, que es aceptar. Y aceptar que estamos en duelo y que duele. Es que el duelo duele, y valga la pena la redundancia, porque es que agota, cansa. Y es un agote y un cansancio que da angustia de cuándo voy a salir. Y por eso hablaba yo ahorita del tiempo. Queremos que salga rápido. Pero las cosas que de verdad valen la pena se toman su tiempo. Y es de tomarnos el tiempo de vivir ese dolor que causa la partida de ese ser amado o de la circunstancia que se determina. Es aceptar ese dolor y vivirlo a plenitud, no enganchándome en el sufrimiento, vuelvo y repito, porque hay que disfrutar y deleitarnos con la vida y llenar la vida de vida, porque hay mucha gente alrededor de nosotros para la que somos importantes y la que somos. Bonito mensaje de una persona que ya vivió por ese proceso. Rápidamente, psicóloga Alejandra, ¿cuáles son esas recomendaciones para esas personas que están pasando por el duelo? Bueno, lo primero yo creería es que no se apresuren, es decir, no se pongan presión de que lo tengo que estar superando. Los duelos no se superan, los duelos se viven, los duelos se afrontan, los duelos se transforman y nos transforman. Segundo es, busquen cuáles son los apoyos que están teniendo, tanto a nivel interno con qué cuentan y a nivel externo quiénes los pueden estar acompañando a vivir y a transitar estos momentos. Muy importante al principio no presionarse, porque es verdad que no nos gusta aceptarlo y no nos han enseñado, los duelos son largos, los duelos no son cortos, entonces es, digamos, aceptar que estoy viviéndolo, más no necesariamente
aceptar que ya esto fue lo que pasó. Son dos cosas diferentes. Entonces, rodéense de personas que les puedan ayudar, busquen qué pueden hacer y sobre todo enfóquense, ¿qué puedo estar haciendo por mí? Muchas veces es también la pregunta de si esta persona me viera, ¿qué consejo me daría frente a cómo estoy viviendo esta situación? Muchas gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos, por hablar sobre este tema, que hay que hablarlo definitivamente. Gracias a ustedes, los televidentes, por acompañarnos en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que mañana la cita a las 9 de la mañana. Y llegó Pachita a despedirnos. Muy bien. Así es, nos vemos, Mi Parque, Tu Casa. Chao.